Hola, buenos días. Mi nombre es Adara. Soy actualmente enfermera del equipo de cardiología, de la unidad de cardiología. Y al final, pues, al ver a todos los pacientes con el tema de la nutrición, los problemas que están teniendo, pues me he decantado por realizar esta charla, dado que la nutrición juega un papel bastante importante en nuestra salud, especialmente en este caso en el corazón. Esto es un poquito más o menos lo que vamos a hacer, lo que voy a explicar en esta charla, y vamos a empezar sabiendo que las enfermedades cardiovasculares pues es la principal causa de muerte y que ahí también influyen los hábitos alimenticios. Es uno de los datos más relevantes y pues así pues damos un poquito a conocer la importancia de comer sano. Los malos hábitos no son solo los relacionados con la salud, que además dan afectar a las enfermedades cardiovasculares, porque afectan entre un 20 y un 40% de los pacientes ambulatorios con el tema de la desnutrición, también está vinculado con las insuficiencias cardíacas, que muchos pacientes presentan, pues eso, insuficiencias cardíacas. Diversos estudios demuestran que la desnutrición conlleva un tiempo de recuperación, pues, más prolongado, un mayor estudio de estancia hospitalaria, un mayor riesgo de complicaciones y hoy en una mayor mortalidad. Entonces, pues, uno de los ideales que intentamos conseguir es la famosa dieta mediterránea, que es, pues, una dieta ideal, pero no es tal como la conocemos realmente al 100%, sino que es una dieta que es bastante completa. Es una dieta que consta de un régimen alimentario general saludable. Hay que tener en cuenta que hay que tener un peso corporal controlado, evitando el sobrepeso o la obesidad. El perfil lipídico recomendable, el famoso colesterol bueno, colesterol malo, aunque ya eso está cambiando un poco. Y el control de tensiones arteriales, no tener unas tensiones disparatadas. Según la PREDIMED, que es la prevención con la dieta mediterránea, se ha descubierto que la dieta mediterránea está relacionada con una menor incidencia de enfermedad coronaria. Esta dieta, pues, muestra un patrón nutricional saludable por ser gastronómicamente rica, nutritiva y sostenible. Además, conserva tradiciones y costumbres de pueblo. Podemos decir que es una dieta, pues modelo. No hay que olvidar que la dieta mediterránea que nosotros conocemos está basada en un consumo diario de fruta y verdura de temporada. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar para apoyar al pequeño comercio o al comercio local. Al ser productos frescos, pues conservan mejor los nutrientes y favorecemos, pues, el consumo de esos productos. Afortunadamente, en la isla, pues, tenemos varios recursos para aprovechar ese comercio local, que son las famosas ferias de kilómetro cero, las ferias, pues, las de ganado, que se suelen hacer anualmente. Y las de kilómetro cero, me gustaría comentar también que se realizan todos los fines de semana, pues, en cada municipio, que dan productos locales muy buenos. Se recomienda también una mayor ingesta de pescado, sobre todo azul, como puede ser el atún. Y en comparación hay que compararlo con la carne, evitando las carnes, pues, rojas. Y una de las cosas más importantes y que suele ser de los elementos más olvidados es una dieta que tiene que ser rica en legumbres y cereales integrales, que hay que aumentar, pues, eso, su ingesta. Esto es todo lo que hemos hablado ahora. Y vamos a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a quedarnos aquí y ¿cómo podemos hacerlo? Pues intentamos utilizar unas raciones de un tamaño moderado. Un elemento que puede ayudar para esto es utilizar, pues, platos más pequeños y llanos. Y también podemos aprovechar el tema de las comidas como excusa para socializar, que es un elemento, pues, bastante importante, que cada vez en la sociedad está más concienciada con el tema de la dieta y la gastronomía, que afortunadamente también en la isla, pues, se han ido expandiendo en aras de mejorar la dieta. Añadido, con respecto a la compra de productos, lo que he comentado, el tema de la feria, de productos frescos, apoyamos al comercio, al pequeño comercio. Otro ejemplo también que podemos dar por las fechas en las que estamos es la feria del aguacate y del mango que se produce en Mogán en esta época del año. Lo que estuve contando, que los alimentos estacionales son más frescos. Y también podemos decir, y que no podemos olvidar, es
el tema de la actividad física, que se recomienda pues 30 minutos al día de ejercicio y se ha demostrado pues que regula el gasto energético, ayuda a mantener el peso corporal. Sugerencias respecto a ejercicio, pues caminar durante 30 minutos, subir, bajar escaleras, intercalándolo o hacer tareas del hogar. Ojo, que hay que tener en cuenta que los pacientes con insuficiencias cardíacas pues se recomiendan que no hagan como un sobreesfuerzo, sino que hagan un ejercicio controlado. También debemos de recordar el descanso, porque es bastante importante a la hora del metabolismo. Recordar que hay que tener pues unas 8 horas de descanso a ser posible y pues evitar hábitos tóxicos. El azúcar, a ver si lo puse, no lo puse por aquí, lo puse más adelante. El azúcar es el eterno olvidado, pero cada vez hay más alimentos en los que se evita, se intenta disminuir o se busca un sustituto. No debemos consumir más del 10% de azúcar en comida, eso quiere decir pues 10 gramos diarios, que es un sobre y medio de azúcar. Hay que destacar que la fruta presenta azúcar, que esta no es refinada, sino es la llamada fructosa, y que está contemplada también en la dieta mediterránea. Y una de las cosas y elementos más importantes en los pacientes que tienen enfermedades cardíacas, como puede ser una hipertensión o las insuficiencias cardíacas, es reducir el consumo de sal lo máximo posible. Eso quiere decir que serían como unos 5 gramos diarios. Como hemos comentado antes sobre el tema de los hábitos tóxicos, hay que evitar pues, el consumo de tabaco porque aumenta la posibilidad, incrementa hasta 3 veces más las posibilidades de sufrir un infarto. Y el sedentarismo también se puede considerar pues, como un hábito tóxico porque es un factor de riesgo más y es uno de los más relevantes en el tema de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues una de las maneras más fáciles es haciéndolo a través del método del plato, que es método de plato de Harvard, donde se dividiría el plato en 3 porciones, una mitad sería para frutas y verduras, un tercio para proteínas, bien pueden ser carnes, pescados, legumbres, y en la otra parte hidratos de carbono, que los hidratos de carbono pues se intentan que no sean refinados, intentar pues utilizar pasta integral, evitar pues todos los productos que sean como los más procesados posibles. Añadido a esto, como postre, se tomaría una pieza de fruta y siempre acompañado de agua, evitar pues refrescos, bebidas alcohólicas, entre otras. Para ello, ¿cómo podemos planificar las comidas? Pues para mantener una dieta más saludable, preparamos las comidas con el menor número de grasas. De ahí que nosotros, por ejemplo, siempre en las consultas de enfermería de nuestra área de centro, de salud y todo, pues insistamos en el tipo de cocciones. ¿Por qué? Porque las planchas, el salteado, el vapor, el horno o el guisado con un poquito de agua, pues ayuda, dado que se utiliza muy poca grasa. Si fuéramos a utilizar alguna grasa, pues hacer posible que sea aceite de oliva virgen extra, porque presenta unas grasas saturadas que son pues, las buenas para la salud. Otro de los factores olvidados y que mejoran la dieta es comer sin prisa. Promovemos la motilidad digestiva y la producción de elementos necesarios e importantes para la digestión. La ingesta hídrica. Hay que consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua, recordando a aquellos pacientes pues, que presenten insuficiencias cardíacas o problemas renales, que la ingesta hídrica debe ser menor. De entre todas las aguas, pues habrá que preferir las aguas minerales y de mineralización débil y bajas en sodio. Además, pues como provenimos en España, la cultura del café está bastante arraigada, se podría tomar café hasta un máximo de 5 tazas diarias. Hay que tener en cuenta que esas tazas de café se tomarían pues, sin la leche, sin azúcar, sin algún aditivo extra al café, sino solamente café. Y también se puede consumir té, a ser posible negro o verde. Y lo que debemos evitar son todos los elementos que pues, ralentizan la digestión, como pueden ser las frituras o alimentos precocinados o ultraprocesados. La famosa bollería, la famosa estantería del supermercado que ya vienen los alimentos donde solamente pues, tendrías que ponerlos a cocinar en el microondas o recalentarlos.
y que cada vez pues están más presentes en nuestro entorno, dado toda la globalización que tenemos hoy en día. Como hemos mencionado anteriormente, pues nada, hay que evitar el tema de carnes rojas, que eso no quiere decir que no se consuman, pero sí reducirlas pues al menor número de raciones posible. Nombramos nuevamente el tema de hábitos tóxicos, porque es muy importante. Se ha nombrado el tabaco, se ha nombrado pues el consumo de sustancias tóxicas, de bebidas alcohólicas, porque además no solo puede afectar a nivel cardíaco, sino que puede afectar a otras enfermedades crónicas, como puede ser la cirrosis o las hepatitis. Añadido, y ya para finalizar con todas las cosas que debemos evitar, son los suplementos vitamínicos, porque si se realiza una dieta mediterránea tal cual como la dieta modelo, no sería necesario tener pues suplementos vitamínicos, porque todos los alimentos que nosotros usamos y consumimos pues tienen todos los nutrientes que son necesarios para nuestro día a día. Bueno, me gustaría terminar la charla con las recomendaciones de algunas aplicaciones que pueden ser útiles pues, de cara a la alimentación y pueden darnos pautas, ideas o simplemente una guía para evitar, pues en este caso, los productos ultraprocesados o darnos ideas para hacer una dieta equilibrada y variada. Entonces, comenzaremos con la aplicación de Kilu, es una aplicación creada por españoles, que está basada en propuestas de platos saludables. Engloba valores para estar bien enfocados en la nutrición y no solo eso, sino en la salud mental, ejercicio físico y sostenibilidad. Mucha gente aprovecha esta aplicación para añadir recetas y tú también puedes poner sugerencias si hiciera falta. Ofrece recetas saludables y sencillas, prácticas para comer sano y encima con los ingredientes que tengas a mano en casa. Es decir, tú en esta aplicación pues pones que la despensa tienes un aguacate, queso y ya te va a dar una receta, entre otras. Continuamos con la aplicación de Yuca, que está creada por Francia, por unos franceses, y en esta pues lo que hacemos es escanear los códigos de barra de tanto de alimentos como de cosméticos, porque también incluye cosméticos para dar una rápida puntuación. Esta está codificada por colores de 0 a 100, donde el verde es lo ideal y el rojo es lo que debemos evitar. Y está basada además en las escalas ponderadas de la Nutri-Score, que es una escala propuesta por la Organización Mundial de la Salud y que está utilizada en muchos países europeos. Además, ofrece productos alternativos o lo más similar a lo que hemos escaneado. Sin embargo, pues hay que leer bastante el desglose de los componentes, porque hay algunos productos que están considerados como que no son recomendables, pero sí pueden ser recomendables por las cantidades utilizadas de aditivos y colorantes en la alimentación, en función de las escalas que pues, da la Unión Europea. Continuamos con la aplicación de Real Fooding, que está enfocada en un estilo de vida. También está creada por un nutricionista español. Ayuda a diferenciar pues, diferentes productos ultraprocesados. Es muy similar a la aplicación de Yuca y a la de Equilu. Es como una mezcla. Sin embargo, esta está pues, más enfocada a diferenciar aquellos productos que están procesados de aquellos que no. Y terminamos con la aplicación de Coco, que pues es lo mismo, es una aplicación que es muy similar a las anteriores. También ha sido creada por españoles y está llamada así, o sea, le pusieron este nombre porque se basa en crear un consumidor consciente, donde nos ayuda a entender la información nutricional de los productos, siendo consciente pues de los alimentos que ingerimos y por tanto pues lo que estamos comprando. Como dato final, quisiera comentar, bueno, pues eso, recordar que estas aplicaciones son marca España, que eso es bastante importante. Eso quiere decir que también en España estamos cada vez siendo más conscientes de la alimentación, evitando pues aquellos productos que no son beneficiosos para la salud. Y pues eso, muchísimas gracias por la atención. Espero que todas estas guías, estas pautas y estas recomendaciones pues le vengan bien a la hora de realizar las comidas y ser consciente a partir de ahora de lo que comemos.
para así tener pues un corazón contento, alegrando nuestra barriguita.